Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quiero terminar de hacer el review de la Crossman Vigilante. Más que nada, comentarles que cuando me compré la Crossman Vigilante, me compré una mira punto rojo. Bueno, esta es punto rojo y punto verde. Pero esta mira era para Riel Picatinny. Y como tiene dos pernos acá, a diferencia de los Picatinny que tienen varias ranuras aquí al medio, no la pude instalar. Buscando en eBay, pillé un sistema de montura Picatinny que se saca y se pone rápidamente, que es la parte de aquí hacia abajo. Tiene una palanquita aquí que uno aprieta esta palanquita, la abre, ¿cierto? Y esta parte de abajo, este fierro metálico, calza con esta parte de la pistola. Bueno, yo ya lo he probado bastante y tiene la ventaja de que al dejarla montada no pierde el punto de mira. Por lo tanto, es súper cómodo porque se puede sacar y poner fácilmente. Y al sacarle y ponerlo, hasta el momento en las pruebas que he hecho, no he perdido el punto de mira. A ver si les puedo mostrar. Bueno, este punto rojo trae un protector y tiene 5 intensidades en verde y rojo. Ahí está. Si ves que es verde o rojo, y la otra ventaja es que el punto puede ser un punto, puede ser un punto rodeado de un círculo, una cruz. Bueno, la cosa es que fue una buena solución. Además, por eBay esto debe costar 3.000 pesos chilenos, que en dólares deben ser unos $5, con envío gratis a Chile, China, pero hasta el momento no ha funcionado súper bien. Y como les decía, la ventaja que tiene es que la puedo remover fácilmente y así poder guardar la pistola en su estuche y transportarla más cómodamente. El estuche también lo compré aparte. Ahora voy a ir afuera a mostrar cómo apunta. Encuentro que por lo menos yo tengo mejor precisión apuntando con punto rojo que con la mira que trae la pistola. Antes de pasar al patio, les quería comentar que también compré estos botones Tech Premium rojo. Y no son muy buenos. Hay varios postones que vienen con la chaqueta del postón de fábrica, si se fijan, aplastada o deforme, y eso afecta la precisión del postón. Así que bueno, lamentablemente vienen 1.000. Voy a gastarme los 1.000 y nunca más, por ahorrarme unas pocas lucas, voy a comprar estos postones. Vamos afuera ahora para mostrarles cómo me permite el punto rojo mejorar mi puntería. Bueno, ya estoy afuera, tengo el blanco montado, voy a empezar a disparar. No sé si se puede apreciar, pero el grupo más o menos ya está en una pulgada y no como antes que lo tenía repartido a todos lados. Así que bueno, para mí por lo menos cumplió su objetivo, me permite retirar y poner la mira de manera fácil. Disparé alrededor de 60 postones y este fue el resultado. Yo creo que tengo que ajustar la mira un poquito o mejorar la muñeca, porque si se fijan, igual tengo algunos postones afuera. No sé si será porque igual metí algunos postones con la camisa chueca en las nueces, me falta afinar el pulso, o un tema con la mira, aunque no creo, porque si se fijan, la mayoría la agrupación es cerca del blanco. Yo siempre estuve apuntando al blanco, me hace falta hacer un ajuste arriba y un poquito a la izquierda, y al lado una moneda de 500 pesos. Es más o menos, porque se fijan, hay otro grupo aquí arriba y otro acá al lado. Bueno, espero que este video les haya gustado. Voy a dejar un link a la montura, por si es que tienen algún mira punto rojo que no les sirvió. Este adaptador les va a venir como anillo al dedo. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos. No se olviden de suscribirse al canal. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad.